Buenas. Ahora sí se ve. No, no, ahora sí sigamos. Ay, ya había empezado. Pero por alguna extraña razón el teclado se bloqueó. Y no me dejaba caminar para ningún lado. Entonces me tocó parar, ir a buscarle solución a eso y volver. Listo, entonces tenemos una visita pendiente a la piscina. Porque estaban esos bichos feos y no quería entrar. Entonces nos vamos de escopeta porque están esos bichos feos, feos, feos. Esos bichos feos. Pero ya me pegó dos veces, entonces no sé qué pasó. Uy, me dio duro. Muy bien. Uy, sapo. Pinches bichos son como inteligentes, ¿no? Véngase, véngase. No apunto en diagonal, no. Ay, no me va a dejar pasar. Me tiene que pegar obligatoriamente. ¡Ah! Eso. Y ahora necesito la típica manija para abrir la válvula del agua. ¿Dónde estará? No hay hierbita. No hay nada.
Aquí no hay nada. Vuelve al inicio. Aquí son baños. Yo creía que eso era algo, pero no. Una cinta. Echamos de banquetes. Arriba hay algo. Ah, el libro de bronce que no lo había podido coger. Pensame la hierba. Ah, ya me acordé para qué es ese libro. En la parte izquierda del hotel había una estatua que esperaba como si tuviera algo en la mano. Ese es. Vamos para allá. Pero no tengo espacio. ¿Y aquí qué me faltará? Parece que esta puerta la puedo abrir con la barra. Entonces la próxima vez yo estoy acá pendiente de venir con la barra para abrir esa puerta. Aquí la piscina. No, pero no es una piscina. Creo que es acá. No. Aquí.
estatua. No, ¿no era aquí? Ay. Está convencido que era por acá. ¿Será arriba? Ya di la vuelta. No. Una puerta que no se abre. Cerrada con corazón. Elevador. Ya se me olvidó dónde era. Esto ya lo hice. A ver, ay, volví a dar la vuelta. Uy, quieto, 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 quieto. Thank you.
que se van. Y aquí era. No estoy seguro, aunque de pronto sí es, pero el que están hablando es ese que uno encuentra en las celdas de la estación de policía en Resident Evil 2. Que uno lo va a liberar y él dice que no, que mejor se quede ahí.
Tyrant sigue vivo. Uy, o sea que va a volver. Volverá. Tenemos que enfrentarlo otra vez. Y a este es al que tenemos que ponerle el libro de bronce. Y se abrió aquí. Oh. Bueno, nos vamos. ¿Esa sangre ya estaba ahí antes? Iba a guardar, pero creo que no tengo cinta. Guardemos la piedra. Y el mechero no se ha usado. Y el gancho, voy a guardar el gancho. Y me llevo la barra. Guardemos con una cinta de estas. Era la puerta que me faltaba. Thank you.
Ahora no me acuerdo dónde estaba esa puerta. Era al otro lado. Pierdo tan fácil acá. Corazón. Un spray. Es una hierba azul.
Esta habitación está llena de cositas. Ay, por fin el mapa. Ay, por fin el mapa. Pólvora. Munición. Balas. Uy, seis números. Está tremendo este mapa. Largo.
Ya vi dónde está la puerta que tenía la que estaba asegurada con madera, pero no me acuerdo cómo llegar ahí. Por el frente. A ver, ¿dónde estoy? Sí, ah, listo ya. Esos arañas aguantan mucho. Yo pensé que eran suaves. Ay. Otra vez con veneno. La caja de sprays.
Esto es hierba azul, pero posee problemas. Esto es hierba roja. Uf. ¿Por qué me muero? ¿Y así para arriba? Thank you.
llave de corazón. No, pero todo esto ya me lo conozco. Voy a irme derecho hacia arriba a ver a dónde llego. Para ir a ese punto de guardado que queda arriba. Ah, está cerrado. Tan bacano ese gato. Ya está cerrado. Toca a la derecha. Y después hacia arriba. No, pues claro, por ahí no paso. Ah, pues tengo que subir y bajar más adelante. Supongo, ¿no? Si esa parte del mapa está en verde, es como que es donde tengo que ir. He estado muchísimas, muchísimas veces en el segundo piso. Ok. Pero aquí ya no hay nada más, ¿no? De fuego. Diamante.
Falta la llave del diamante. ¿Será que no puedo saltar por el hueco? No. ¿Cómo será la vida entonces? La cinta. La serpiente sagrada. Y la otra dice: la serpiente sagrada de la tierra. Y la otra es: la serpiente sagrada de los mares y los cielos. Listo, ya sé qué toca hacer. Cerca. Ay, pero está cerrado. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde?
qué vueltica la que hay que dar, pero bueno. Ahora hay que dejar el mechero. Necesito dos espacios. Ah, no, el de la tinta. ¿Qué hice? ¿Y por qué no lo miro en el PC? Pero solo tengo media piedra, ¿y ahí qué? ¿Será que me aceptan media piedra? Bueno, casi bichos me lleva la pistola mejor. Creo que no se perdió de nada importante. Porque doy vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que por fin encontré lo que tocaba hacer. ¿Dónde era? Ya me perdí otra vez. Ah. Será por acá y aquí la serpiente de los mares es la piedra azul. Piedra.
Ah, ya sé de dónde, pero no sé cómo. De la caja fuerte que hay en la sala de monitoreo. Este sí va aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo se pone? ¿Será que tengo esa clave en algún documento y no me he dado cuenta? Ahí estaba la clave, ¿hace cuánto? Hay que revisar los videos de seguridad. Hay que ver quién se está metiendo en la habitación del jefe. Dejar apagados los elevadores, ya los encendí. Usar la válvula para vaciar la piscina, eso también me hace falta. Vea pues, aquí estaba todo. Bob Ross. Creo que era por acá. La sala de banquetes. Ah, ya, era cerquita. Yo pensé que era más lejos. ¿Y cómo era? Uy, la llave de diamante. ¿Ahora dónde había una puerta con diamante? Ya no me acuerdo. Estoy quedando sin cintas para guardar.
Ah, ya me acordé dónde la puerta de diamante. Aquí ya no hay nada. Dale, voy a ir ya. Aquí. No, aquí no. Y ahora sí. Esa era. ¿Y ya no hay nada más? No, me tumbaron. Ay. Una chimenea apagada. Hay que encender la chimenea. Otra vez, ¿dónde estoy? Lejos, estoy lejos de cualquier guardado. Ay, ahora no tengo cinta.
Bueno, voy a dejar hasta ahí por hoy. Ya vi que es la manivela para desocupar la piscina. Está en la habitación que estaba cerrada con la llave de diamante. Y eso es lo primero que voy a hacer la próxima vez para poder seguir avanzando. Ya no hay cintas más para guardar. Necesito salir de este hotel ya. Pero mejor sigo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.